La nueva KTM 1390 Super Duke está disponible en dos variantes, la R-Sin y la R-Evo con suspensión semiactiva. Ya sea con o sin él, este dispositivo es un arma. Claro, el 1290 Duke ya era eso, pero el 1390 en realidad se ha vuelto un poco más afilado. Al menos eso es lo que piensan Volker y Dietmar, que llevaron el Evo a dar un paseo salvaje. Mientras tanto, nuestro nivel de adrenalina se ha calmado de nuevo y espero poder poner este artículo de prueba en papel sin temblar. Incluso cuando está parado, el nuevo 1390 parece ser rápido. El look con la nueva máscara de luz y el conocido diseño de Kiska con esquinas y picos ya es muy polarizante. A algunos les gusta, a otros no, pero el diseño ciertamente no deja a nadie frío. No puedes pasar por delante de esta moto sin abrir la boca o incluso ignorarla. Ni por asomo. Llamativo como siempre es el quinto 2 metido en el marco espacial tubular con recubrimiento de polvo naranja, que de otro modo probablemente simplemente se escaparía, la rueda trasera con el hermoso basculante de un solo lado y la silueta inclinada hacia adelante. La vista frontal insectoide ahora ha dado paso a una vista de Transformer. No importa desde donde mires la moto, es claramente una KTM, y un mensaje claro para todos los demás usuarios de la carretera de que es mejor que hagas espacio ahora. En términos de ergonomía del asiento, no ha cambiado demasiado en comparación con el 1290 Super Duke. Parece que te sientas un poco más integrado en la máquina, pero prácticamente nada ha cambiado en términos de altura del asiento, distancia entre ejes y manillar. ¿Por qué deberías hacerlo? Sigues sentándote de forma agresiva, bastante erguido con un toque ligeramente deportivo, como es habitual en una Street Fighter. También es típico el asiento de emergencia para el pasajero delantero. Puedes llevar a alguien contigo, pero él, o ella, ya debe tener cualidades de tomador y querer montar la bala de cañón sin miedo. En cualquier caso, sería reacio a tomar asiento aquí como pasajero. Y ciertamente no cuando Volker está conduciendo, especialmente porque no encontramos ni manijas ni una correa. Sin embargo, el pasajero querrá aferrarse al conductor como un mono después de la primera aceleración de todos modos, pero hablaremos de eso más adelante. Aparte de un radar de distancia, esta máquina realmente tiene todo lo que la estantería Tech tiene para ofrecer: sensores de ángulo de inclinación, control de puerros y caballitos, conectividad para teléfonos inteligentes con navegación paso a paso, control de crucero, asistente de arranque en pendientes, modos de conducción, conducción sin llave, USB-C, control de tracción multietapa, etc. El Evo también tiene la suspensión semiactiva, que no solo es ajustable electrónicamente, sino que también ajusta automáticamente la amortiguación en modo automático a la velocidad del rayo. Hay una nueva función anti-inmersión que evita que la horquilla se hunda al frenar bruscamente en la parte delantera, y luego está la caída trasera Factory Start para un agarre aún mayor en el lanzamiento de cohetes. Todo, realmente todas las características de esta bicicleta se pueden configurar y ajustar a tu gusto. También el ABS en curvas, que tiene un modo supermoto. Desafortunadamente, el funcionamiento de todas estas funciones es un poco agotador. No porque los muchos pictogramas y sugerencias no estén bien hechos, al contrario, pero es simplemente mucho. Los niños jugarán mucho tiempo en la pantalla de 5 pulgadas fácil de leer, pero las personas mayores podrían sentirse abrumadas fácilmente. Si todavía te aburres en algún momento, KTM añade opcionalmente algunas golosinas con el Tech Pack por 1.100 euros.
Hay otros dos modos de conducción, track y performance, engine drag control y engine brake control, luz de freno adaptativa y otras opciones de ajuste fino para la suspensión electrónica, suspensión pro y el quickshifter. Desafortunadamente, el quickshifter no es estándar, pero está sujeto a un cargo adicional. Para los corredores reales, la pantalla especial en el modo pista debería ser emocionante. Aquí puede ver no solo el ángulo de inclinación a la izquierda y a la derecha, sino también las fuerzas G y un cronómetro de vueltas. Entonces, después de aproximadamente 2 horas de hacer clic en varios menús, encendamos el motor. Esto ya está homologado según Euro 5+. Como siempre, suena como V2 y retumba muy bien a velocidad de ralentí. El fuerte ruido de admisión típico de KTM sigue ahí, pero un poco menos presente que su predecesor. Sin embargo, el sonido es muy bueno, como demuestra nuestra prueba de sonido en la parte superior derecha. Especialmente, por supuesto, cuando te sientas en la bicicleta y tiras de la, entonces el ciervo ruge como si estuviera en un celo agudo. Otra breve frase sobre el funcionamiento: KTM ha dado al 1390 interruptores separados e iluminados para muchas cosas. Por ejemplo, puede cambiar el control de tracción hacia arriba y hacia abajo con 2 botones y tiene 2 botones de modo personalizado que puede asignar libremente. Hemos puesto el cambio de los modos de conducción en C1 y el control del freno motor en C2. Esto funciona muy bien y es una gran idea, porque diferentes cosas pueden ser importantes según el escenario de conducción y el conductor. Y, por supuesto, es lo mismo de siempre, si ha estado lidiando con las funciones durante un tiempo, también se desliza con la operación. Simplemente siéntese en él y conduzca es probablemente la excepción aquí. Algunas características de la 1390 Super Duke R Evo están sujetas a un cargo adicional, como el quickshifter, el control de arrastre del motor y los 2 modos de conducción de carrera track y performance, que incluyen caballito y control de lanzamiento. Durante los primeros 1500 kilómetros, sin embargo, el 1390 está en modo demo, que proporciona todas estas funciones para conocer. Si aún desea disfrutar de estas funciones después, debe comprarlas, lo que algunas personas consideran una estafa porque es solo un desbloqueo de software. Bueno, puedes verlo de otra manera, después de todo, KTM en realidad te permite probar estas cosas de forma gratuita primero y luego decidir si quieres todo o solo ciertas funciones. Pero debe quedar claro para todos los críticos, el software también cuesta tiempo de desarrollo y, por lo tanto, dinero, y en las competiciones, las características adicionales, por supuesto, también cuestan dinero, pero sin poder probarlas de antemano. Sin embargo, también creemos que el quickshifter podría haberse incluido sin cargo adicional, porque el 1390 realmente no es barato ni siquiera desnudo. Bien, hemos configurado el modo deportivo y luego nos vamos. Sin embargo, ya no se puede llamar conducir. Volaremos y entonces claramente encaja mejor. El problema es que siempre conduces demasiado rápido. No tengo ni idea de cómo se puede conducir realmente a 80 km por hora o incluso a 50 km por hora con el 1390, eso no es posible. La respuesta del acelerador es muy directa, súper precisa y convierte incluso el más mínimo movimiento en propulsión. Sin la armada de ayudas técnicas a la conducción, probablemente terminaríamos en una zanja o nos pegaríamos al árbol más cercano. Realmente chicos, tengan cuidado con una posible prueba de manejo, esto probablemente no tenga nada que ver con su propia máquina. El Quinto 2 todavía está un poco accidentado en la parte inferior, pero eso es parte del folclore del Super Duke. A partir de las 2500 RPM se vuelve armonioso y el LC8 empuja casi desde el acelerador al ralentí. De 0 a 100 no es medible, y los datos no juegan un papel aquí. Realmente se siente como el proverbial paseo en la bala de cañón. La novedad del motor 1390 es la tecnología Camshift, que activa un control del árbol de levas diferente a partir de las 6500 RPM, similar al de BMW, por ejemplo. Así que hay otro golpe en la espalda, aunque la tarea de esta tecnología es en realidad diferente, se supone que proporciona potencia, y sobre todo, para en todos los rangos de velocidad, y lo hace sin lugar a dudas. Honestamente, en el camino rural esto puede ser demasiado bueno, pero de alguna manera también es increíble. Por suerte, la KTM 1390 Super Duke R Evo también lo tiene todo a bordo para destruir la velocidad con la misma rapidez con la que la acumuló. Los style más Brembo son, en una palabra, una locura. Solo tienes que mirar la palanca de freno ajustable y la carga está lista.
no puede ser mucho mejor en el WS Beca. Además, esta maravillosa modulación y la gran potencia de frenado. Frenar aquí es tan divertido como acelerar. Nunca había experimentado eso antes. La suspensión del Super Duke también es irreprochable. Al comienzo de la prueba, configuramos todo en automático y no cambiamos eso. La suspensión WP semiactiva funciona a la velocidad del rayo y la respuesta es muy exitosa. Con la Michelin Power GP, siempre está garantizado un gran agarre, al menos cuando está seco, como lo fue durante nuestra prueba. La máquina se conduce como si estuviera sobre rieles, nunca hay que corregirlo, se inclina suavemente en las curvas y funciona de manera súper predecible. Volker dice lo siguiente muy acertadamente en el vídeo de prueba: para mí, conducir una motocicleta significa sobre todo sentir emociones. Siempre quieres montar en moto y ese es exactamente el caso de la KTM 1390 Super Duke R Evo. Uno u otro quejoso puede comentar ahora que no se puede obtener la potencia de esta máquina en la vía pública, porque de lo contrario todo le explotará en la cara.